Hola, mis amigos. Aquí estamos nuevamente en La Huella y como lo teníamos planeado, pudimos cumplir con nuestros dos compromisos para este último fin de semana que ha pasado. Vista Alegre y La Escondida en las cercanías de Catriel. Vaya el saludo grandote para la gente de Vista Alegre por la linda fiesta que finalmente pudieron brindar contra todos los pronósticos y por las atenciones brindadas para con nuestro equipo alternativo. Como siempre también para Julio y Pedro Mena de la Federación Neuquina, que también pudieron cumplir con otra fecha del campeonato previsto rumbo a Jesús María 2016. Eslabón tras eslabón se van sucediendo las fechas. Hoy, Vista Alegre. En los próximos días, Butarranquil y la final en El Chañar. Candidatos que van viendo acrecentar su sueño de llegar a la capital de la Doma. Y nosotros detrás. Palpitando Corcovo a Corcovo, ¿cuál de ellos representará a la provincia? Pero, por ahora, pongamos los pies sobre el pasto del predio de Costa de Reyes, en Vista Alegre. Luego de la pausa, esto pasaba con los Bastos por el campeonato. Para vestir su casa de primera, solo Lubrano Hogar. Los mejores planes de pago, elija el suyo. Lubrano Hogar, en General Roca, Allen y Villa Regina. En Regionales Saez, mis paisanos, encontrará ropa de campo, de gaucho y accesorios camperos para todas las edades. Aperos completos, lazos, sogas, medio recado y recado completo. Artesanías. En ropa, descuentos especiales para grupos folclóricos, tarjetas de crédito y débito. Regionales SAE para toda la paisanada.
mármoles y granitos naturales. La empresa que le da vida al mármol. Mesadas, vanitorios, revestimientos, pisos, arte funerario. Mármoles y granitos naturales. Procesamiento y elaboración en Brown 1024, casi Alsina, General Roca. Y así unos cuantos que hacen posible de que esta fiesta salga adelante. El COPE, hay muchas. El COPE, por supuesto, está allí atento. Bueno, señores, ahí hay un hombre de a caballo. Ahí está tu reservado, Fortinera, Llarena. Suerte, muchacho. Suerte para Joaquín. Vamos a ver qué pasa. Revenquen alto el señor comisario de pista. En cualquier momento se va y arrancó el Rocío. Fíjate que va. Lo agarró para adelante. Mucha fuerza el Rocío. Va a correr el lanzador con la cosa del remacho. No sabe cuando arrancó Daniel Castillo. Fíjate, allí encarando, encarando el revenque. Señores, si plantan los hijos, si pasa el segundo. Luego de la exitosa primera edición, llega ahora el segundo encuentro tradicionalista de doma y folclore en San Martín de los Andes. Rueda de Gurupa y Bastos, gran broche nocturno en Bastos con tropilleros elegidos. Números folclóricos de primerísimo nivel. Tomen nota, mis amigos. 15, 16 y 17 de enero, el predio de la Liga de Veteranos de Fútbol en San Martín de los Andes se engalana nuevamente. Allí estaremos, por supuesto. En cualquier momento va a salir un movimiento de atadores. Va a correr por la argolla. Fíjate, arrancó. Se va a querer encerrar el pingo. Se tira a pampar un poquito y por allí se encontraron. Le encontró el botón de las respuestas. Seguramente alguna pregunta al oído. Ahí están. Hay que empezar a aplaudir. Y qué lástima. Y hay que aplaudirlo. Voy a hablar un ratito nada más de esa fiesta que se viene, algo así como 190 mil pesos, pero fíjate, nos vamos allí al 2, arrancó, fíjate cómo va, valiendo más resumen, fíjate, se apampó el pico, por allí muchos jinetes, pocos caballos, y qué lástima, hay que estar laburando el tiempo. El tiempo para el mar, y hay que aplaudirlo. 27, 28 y 29 de noviembre, cuarta fiesta del horno de barro en Sausalito. Tirada de riendas, broche de oro en Clinas, desafío de tropillero en Bastos. Viernes y sábado por la noche, bailanta campera. Comidas típicas, no tiene excusas, paisano. Sausal Bonito los espera. Así estaremos también. Con el reservado, le va a caer, sí señor, el azote que va a caer para el reservado que le han dado al Jorge. Fíjate el Jorge, lo encerró, lo sacó a lo grande, lo conozco el Jorge, fíjate, el colorado va dibujado y el tiempo que se va a venir en cualquier momento. Atentos señores, apadrinador, el tiempo que ha llegado para Jorge Melinianco y el aplauso del querido Vista Alegre. Recién nomás anduve por allí, va, hace un rato, ¿eh? Se fue, ahora sí, estoy hablando del jinete, estoy hablando de un hombre que está allí, salió del palenque número 2, Daniel López, fíjate cómo arrancó, ajá, está enojado el pingo, se encontraron arriba, qué lástima, cuarta, 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 tiempo. Y hay que aplaudirlo, señores, al hombre que estaba por allí, había quedado enganchado. El 8 de diciembre los invitamos a la gran despedida de los campeones rumbo a Jesús María 2016. Broche de oro en Clinas, rueda de 40 caballos elegidos. Montas especiales con el Walter Almendra y el Falopa, Ariel Retamal en el Araucano y el Claudio Velázquez en el Bienvenido. Anote, paisano, martes 8 de diciembre en Cutralcó. Toda la suerte, muchacho. Empezamos con el norte Quito. Arrancó el 0-0, fíjate, ensaguecido el pico, acariciando la empalizada. Y el hombre que se engalana se acuesta sobre el lomo, se presta un poquito el animal, se volvió al marido y arrancó para atrás. Y el tiempo que ha llegado para el amigo José Rocha. Vamos a ver qué pasa. Revenquen alto el señor capataz del campo. Estoy trabajando en el palenque número 1 con el Diego Lascano. Señor, se echó para atrás. Fíjate, ahora sí, lo sacó apechelado como acariciando el cielo. Allí, fíjate, le tira los platos como si fuera enojada, engalanando con el rebenque. Apa, se cansa un poquitito y está descosando. Guarda. Y hay que aplaudirlo al Diego Lascano, señores.
Este 6, 7 y 8 de diciembre los invitamos a uno de los acontecimientos religiosos más tradicionales de la Patagonia, la 22ª Fiesta de la Virgen María en Los Chigüidos. Tradicional misa y bautismos, juegos y destrezas criollas, carreras cuadreras y de resistencia, pialadas, montas especiales. Téngalo en cuenta, familia. Los Chigüidos los espera. ¿Cuántas cosas más? Rebeca en alto, señor capataz, salió de Mero Sosa, fíjate, lo sacó fuerte, el hombre de la boina colorada, representando un fotógrafo también. Allí está, fíjate, se juntaron los dos, puede ser buena, en el último segundo nada más. A ver qué pasa en menos tiempo, 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 y el aplauso de este querido Vista Alegre, y la gente que nos acompaña, este pelado, el pelado Quintu, por ahí así lo conocemos, arrancó fíjate, salió fuerte el gateado, allí se encontraron, ajá, pa' que saliste fuerte, petizo, pero bueno, saque, 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 qué lástima, qué lástima, qué lástima, y qué atento el apadrinador, ese ángel de la guarda, y lo sacó, así que bueno, se va, se va, se va, señores, me voy con el Omar Vázquez, arrancó para este lado, fíjate el Zaino, ahí están peleando los dos, un hombre que se las tira arriba, señores, engalanando, engalanando con el rebenque, y se va a venir el tiempo que cantarle y hay que aplaudirlo al hombre que se topaba con la loca de los bastos. Sí, señor, la loca de los bastos que pasaba con el Omar Vázquez. Adelante, Omar Vázquez. Omar Vázquez, el jinete. Patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. En nuestros primeros 13 años de gestión obrera, inauguramos nuestra primer sucursal en la Patagonia. Ahora estamos en General Roca, Canada 756, casi Avenida Roca. Porcelanatos, cerámicos, guardas, pegamentos, atención y asesoramiento personalizado. Financiación con todas las tarjetas. Cerámica Sanón Facimpat. Fortalece tu hogar. Cooperativa Río Negro Limitada. Más de 40 años con los asociados, trabajando codo a codo y apoyando con sus servicios y productos todas las manifestaciones populares. Rochdale 1510, teléfono 44-41-023, General Roca. Promoción Pirelli Visa. 10% de descuento en 6 cuotas sin interés. Rigi Neumáticos, Misiones 1460, teléfono 4423-777. Quedó golpeado muy fuerte. ¡Vamos, que lista tenés! ¡Por eso llegaste a los finales! ¡El año pasado allá por Villa Traful! ¡Señoras y señores, se va! ¡Se hace visera con las manos de castigo a la panza y el cogote! ¡Se va a empezar a colgar el caballo porque lo conozco! ¡Ahí está, te dije y no me equivoqué! ¡Se quedó como una vela! ¡Le hace ventina del revés que se clavó allá arriba! ¡Ahí está! Sí, señores, está en el vertical número 2. Si así me hicieron con la mano del castigo, la panza y el cojote, y salió el tropel, lo sacó enseguida y salió a jinetear diciendo: ya acá me tenés. Ahí está el tropel, la bulla le está haciendo el hombre, le hace un chivo cruzado, le hace un tirón rebelde, tiempo de jineteada y le decía: se escondió cabeza, ganó el hombre, ganó el hombre. Y nombraba a Secundino con la copla repentina. Se no es jurado.
27, 28 y 29 de noviembre, cuarta fiesta del horno de barro en Sausalito. Tirada de riendas, broche de oro en Clinas, desafío de tropillero en Bastos, viernes y sábado por la noche, bailanta campera, comidas típicas, no tiene excusas, paisano. Sausal Bonito los espera. Allí estaremos también. La cruzó para el lado del montar, ya se me hiciera con la mano de castigo. Y al grito del árbitro, lo que tiene el dueño del campo, lo de que es del campo, salió a tirar, se la puso bien arriba, a la hora donde se pone la pechera para tirar el arao. Ahí está haciendo de bulla el hombre, ya se me tira el rebeque, le dio una suerte cruzada, un tiempo. Tiempo de jineteada para Néstor Peña. Se hace visera con la mano de castigo a la panza y el cobote, como ese viejo refrán. Salió y pegó una vuelta, otra más. El querido puesterito se empezó a colgar, se va a venir al suelo, le va a salir porque se cree capaz. Ahí está, señoras y señores, vamos a llegar al tiempo cumplido. El Sebastián Espinosa, y con esto digo muchísimas gracias, todo suyo. Luego de la exitosa primera edición, llega ahora el segundo encuentro tradicionalista de doma y folclore en San Martín de los Andes. Rueda de Gurupa y Bastos, gran broche nocturno en Bastos con tropilleros elegidos. Números folclóricos de primerísimo nivel. Tomen nota, mis amigos. 15, 16 y 17 de enero, el predio de la Liga de Veteranos de Fútbol en San Martín de los Andes se engalana nuevamente. Allí estaremos, por supuesto. Ha llegado para el Ariel es un privilegio tremendo, mientras veo que la celeste y blanca se flamea y arrancó. Fíjate, allí salió el amigo Luego, enojado, salió plateado, fíjate cómo lo busca, por allí se tira para todas las espaldas, el pico se vuelve a leer, pero allí está, y Lorio Luego, el tiempo que ha llegado para que le cante el payador. A ver qué pasa, muchacho, qué emoción tenerte en el ruedo una vez más. Fíjate, salió. Bueno, espero que no haya sido nada. El 8 de diciembre los invitamos a la gran despedida de los campeones rumbo a Jesús María 2016. Broche de oro en Clinas, rueda de 40 caballos elegidos, montas especiales con el Walter Almendra y el Falopa, Ariel Retamal en el Araucano y el Claudio Velázquez en el Bienvenido. Anote, paisano, martes 8 de diciembre en Cutralcó. El flaco de la jineteada, Lucas Sterling, señores. Vamos a ver qué pasa con el llavero. Estamos trabajando con la manca y la caballada del Abril Rebeque en alto, señor capataz de campo. Hablé de no guardar nada. Allí va peleando la valla con los negros y el Lucas Sterling, señores. Apa, se tira a pampar, se tira a pampar el llavero. Pero que la hacía trabada. Hay que cantarle a Luquitas Sterling y por supuesto. Este 6, 7 y 8 de diciembre los invitamos a uno de los acontecimientos religiosos más tradicionales de la Patagonia, la 22ª fiesta de la Virgen María en Los Chigüidos. Tradicionalmente
Nacional Misa y Bautismos, juegos y destrezas criollas, carreras cuadreras y de resistencia, pialadas, montas especiales. Téngalo en cuenta, familia. Los chigüiros los espera. Descansen alto, como dije. Se hace visero con la mano de castigo y adiós, paisanos, que te vaya bien. ¡Salve el Hugo! ¡Salve el boludo! ¡Ay, hermano! Pisó pie, perdió pie, le cambió el tiro. Y bueno, Vito, ¿qué le va a hacer? Que representa al CTH y ahí está el padre y dijo, salió a jinetear y bueno, del revoleo le va a salir porque se cree capaz y le salió a final para nuestro programa por hoy. Sin demasiado tiempo para el descanso, pocas horas en el rancho y ya estamos preparando los bueyes y la carreta para nuestro siguiente destino. El norte de la provincia del Neuquén. Nos verá pasar Añelo, Cortaderas, Pampatril y finalmente Butarranquil, donde será la penúltima del campeonato. Preparen el recao y los mates, mis amigos, que el viaje va a ser largo, pero entretenido. Hasta entonces, mis paisanos, y buenos caminos para todos, ¿eh?